Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. En esta vida casi todo vuelve a funcionar si lo desconectas un momento, incluso tú. Bienvenidos a su programa XYZ con Rodrigo Zeus, Nate Manujano, Angie Valmet y Vicky Barragán. Comenzamos. La sensación. Esta es la cumbia de la sensación. Grupo
Hola, ¿cómo están? Soy Nayit Mandujano, es un gusto estar aquí en su programa XYZ Tú. Mandamos saludos a nuestros queridos amigos que hoy pues nos dejaron aquí solitos. Está por llegar Rodrigo Zeus, pero le mandamos saludos a Angie, que creo que se encuentra en Pachuca. Un saludo y un abrazo fuerte para ti, y también a Vicky Barragán. Y pues hoy tenemos un gran invitado, pero antes los invito también a que nos sigan. También nos pueden escuchar por www.proyectoradiomx.com y por supuesto aquí en Facebook. Posteriormente, si se perdieron este en vivo, pueden disfrutar de este programa en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas digitales. Y pues aquí vamos a ver cómo va pasando nuestro querido conductor también de este programa. Ahí va llegando Rodrigo Zeus. ¿Cómo estás? Llegando aquí, corriendo los dos, hombre. Pero bueno, estamos aquí felices de tener a nuestro gran invitado que nos trajo aquí discos. Él es Luis Luna. Él es el director musical del grupo La Sensación. ¡Bienvenido! Bienvenido, Luis. Muchas gracias. Muchas gracias por el recibimiento. No, hombre, gracias a ti. Pues queremos conocer todo sobre este grupo, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Ya recuperaste la respiración? Ya, amigo? Ya estoy. Más que bien. Sí, queremos conocer, pues, ¿de dónde viene La Sensación? Claro que sí. Mira, nosotros somos una agrupación del Estado de México. Estamos, pues, prácticamente conformados en López Tultepec. Ah, ok. En la capital de la pirotecnia. Desde claro. Allá venimos prácticamente. Perfecto. A presentar, prácticamente nuestro nuevo material discográfico. Perfecto. Saludos a toda la gente que nos escucha claro de aquel sí. lado. ¿Cuántos temas conforman esta nueva, el nuevo disco? El nuevo disco, tenemos 10 temas. Este disco lo conforman 10 temas. 7 de ellos son temas inéditos de la agrupación. Autoría de nuestro compañero el bajista. Uh-huh. Por ahí otra autoría es de una compañera vocalista que ya no está con nosotros. Y los demás son 3 covers. Wow. Pero son 7 temas de la agrupación propiamente. ¿Y ahorita cuál es el que está sonando? El que escuchamos al inicio precisamente para abrir el programa, es la cumbia Sensación. Ese es el primer sencillo que se desprende de la segunda producción. Es un video muy reciente, de hecho tiene prácticamente 2 meses en plataformas. Y ya está en YouTube. Sí, y la verdad es que ha sido muy bien recibido, la verdad es que pues nos sorprende porque a la gente le ha gustado mucho. Qué bueno, y ahorita que tocas el tema de las redes sociales, ¿cuál crees tú que sea el impacto en este momento a ti como músico, como figura pública, el impacto de las redes sociales ahora? Ya, pues mira, yo creo que es lo de hoy. Prácticamente mucho de lo que se hace, y no nada más en el ámbito musical, se mueve a través de redes sociales. Claro. Y hablando específicamente para las agrupaciones, bueno, pues todas las plataformas musicales que se aperturaron, le dan un escaparate al cual pues anteriormente las agrupaciones no tenían, ¿no? Realmente si no contabas con una disquera o no contabas con un productor, era más complicado hacer una carrera. Creo que hoy día se facilita con todo esto de las redes sociales, las plataformas digitales, pues ya se puede tener acceso a llegar a muchas personas, y no nada más aquí localmente, ¿no? Sino internacionalmente. Exactamente, son una maravilla las redes sociales, el streaming, todo esto, porque nos hacen llegar a otros países, mi querido Zeus. Y a mí me gustaría conocer más de su historia. ¿A quién se le ocurrió hacer esta agrupación? ¿Cómo se conforma? ¿Cuántos integrantes son? Que nos platiques de cada uno de ellos, por favor. Claro que sí, mira, nosotros empezamos prácticamente cumplimos el mes pasado, en agosto cumplimos 4 años, somos muy, muy recientes. Iniciamos en el 2018, 25 de agosto de 2018, fue una idea de tu servidor, propiamente, sí, por ahí empecé queriendo hacer un poquito de música para pues desestresarnos, salir de la rutina, etcétera. Claro. Con otro amigo que desafortunadamente tampoco ya no está en la agrupación, él tocaba la guitarra. Entonces, platicando un fin de semana con él, le externaba la inquietud y me dice, bueno, ¿por qué no pues haces una agrupación? Me invitas a participar. Él era maestro de música, okay. Impartió a nivel secundaria, pero me dice, Luis, nunca he visto cómo nace una agrupación. Entonces, el día que te decidas, me invitas. Y quedó la plática, lo volví a ver a los 8 días, me volvió a preguntar y le digo, ¿sabes qué? Es que me están faltando algunas cosas. No tenemos amplificadores, no tenemos bocinas, nos faltan algunas cosas. Y los equipos de audio son carísimos, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y bueno, ¿cómo tenía de interés estar por ahí apoyándonos? Que me dice, no te preocupes, Liz, yo tengo una mezcladora, tengo un par de bocinas, tengo 2 teclados, tengo esto, tengo aquello. ¿Cuándo vas a la casa? Ve por ellos, te los presto. El día que ensayes, me invitas.
le tomé la palabra. Prácticamente sí. ahí nació el proyecto, de una plática que tuvimos en un fin de semana, y de ahí para acá, ¿no? Somos 10 integrantes, somos una agrupación un poquito nutrida. Prácticamente tenemos 8 de ellos, y por ahí traemos ahí unos postercitos, regalitos para las personas que nos estén escuchando y lo pidan, claro que sí. Wow. Somos 10 integrantes, 8 de ellos somos familia, es un grupo prácticamente en su mayoría familia. Y tenemos dos grandes amigos, uno de ellos es la vocalista, la voz femenina, que es Anita Gómez, que pues, igual la conocemos nosotros como Alondrita Mix, y el amigo Juan Alarcón. De ahí en fuera, pues todos los demás somos familia. Están mis cuñados, les presento la agrupación. Está en el tema de la animación, está Juanito Alarcón. En la voz femenina está nuestra amiga Alondrita Mix. En la voz masculina está, en la primera voz, mi cuñado Roger. Está por ahí mi sobrina en el guache, Cari. Está mi nuera en el, perdón, al revés, Cari en el güiro, está Dayan en el guache, es mi nuera. Está Osvaldo en el segundo teclado, es mi sobrino. Está Armando en el bajo, él es el mayor de mis hijos. Está mi compadre Félix, que también es mi cuñado, está en las congas. Está Alberto en el timbal, y su servidor está en el primer teclado. Somos los 10 que integramos a la agrupación. ¡Bravo! Un saludo a Juan Alarcón, que nos recomendó esta agrupación buenísima, que he visto que tienen varias presentaciones en ferias, en varios afortunadamente, lugares. Afortunadamente, fíjate que afortunadamente la agrupación, a pesar de que es una agrupación joven, hemos tenido la fortuna de encontrarnos en nuestro camino, pues gente que nos ha brindado la mano y que nos han apoyado. Y eso es bien importante, en el medio artístico es bien importante tener pues personas que confíen en tu trabajo, ¿no? En ti como persona. Sí, estuvimos recientemente en la feria del Mole, en Atopo, allá en Milpa Alta, la semana pasada. Tenemos, pues sí, había unas fechas ya por ahí programadas. Vamos a salir también para el mes de noviembre, tenemos dos salidas a provincia. Vamos a la ciudad de Toluca, bueno, no es provincia, todavía es Estado de México. Vamos para el Estado de Puebla, vamos a estar en Cuautitlán, México, en Cuautitlán, Izcalli. Tenemos presentaciones en Tultepec, en Tezoyuca, Estado de México. Ahí vamos caminando, se van acumulando las fechas. Pues está padre, ¿no, Sebus? Sí, sí, sí. ¿Y cuáles son las redes sociales? ¿Dónde los podemos encontrar? Claro que sí, mira, nos encuentran en Facebook como La Sensación, en el apartado de páginas, por ahí pueden poner La Sensación, o pueden poner La Sensación de Tultepec, por ahí les puede arrojar ya algunos resultados más específicos. Ahí nos pueden encontrar en Facebook. Estamos en YouTube, tenemos dos canales, uno de ellos lo aperturó la disquera de este segundo material, que es Terra Music, que se encuentra en San Antonio, Texas. Ellos abrieron el canal de lo que es La Sensación 2. Topic, donde pueden encontrar los 10 temas que componen a la segunda producción musical. Y nosotros tenemos nuestro canal, lo pueden encontrar también ahí en YouTube como La Sensación. Grupo La Sensación de Tultepec, ahí, desde ahí pues pueden ver el videito que acabamos de ver hace ratito con el que abrimos programa. Ahí lo pueden encontrar. Estamos en Instagram como grupo-la-sensación. Estamos en TikTok como Grupo La Sensación, en Spotify como La Sensación. Por ahí pues nos pueden encontrar. Básicamente todas nuestras plataformas llevan el nombre de la agrupación, que es La Sensación. Y ya si lo quieren filtrar un poquito más, pues colóquenle ahí el título de la canción y o el municipio de donde somos, que somos de Tultepec. Tultepec, perfecto. Saludos a Tultepec. De hecho, ya tenemos algunos saluditos. Vamos a ver. Tenemos que nos está viendo Vicky Barragán, Isabela García. Luis manda saluditos desde Tultepec. Y también saluditos. Juan Alarcón. Muchas bendiciones. Saludos, gran programa. Ay, también tenemos saludos de Tlalnepantla, Sariel Noriega. Un saludito también hasta allá. Hasta Tlalnepantla. Estuvimos por allá el fin de semana. No estuvimos tocando, pero anduvimos haciendo por ahí una pequeña cobertura con nuestro amigo Juan Alarcón. Pues en los eventos culturales que se arman cada fin de semana, domingos, por ahí en el Teatro Algarabía. La gente muy de ambiente. Muy de ambiente por allá. Qué bueno. Qué bueno. Necesitamos ahorita mucha cultura y mucha recreación, ¿no? Después del bicho y todo esto. Exacto. Necesitamos que se vuelva a generar todo. Hay que mover el cuerpo también vez. Porque es cumbia. Y estaba viendo en el video del inicio del programa que es que están promocionando, que es Cumbia Sensación. Estaba viendo que se avientan unos pasitos bien padres. ¿Quién les pone esos pasitos? Fíjate que tenemos la chica que nos apoya con el guache, ella está como instructora en una academia de baile.
Entonces, pues ella tiene como que la facilidad y es la que de repente nos dice, a ver, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Ella es la encargada propiamente de colocar algunas coreografías en las canciones que estamos tocando. Y de ahí pues ya le ponemos o le imprimimos, o, digo, le imprimimos en este caso nuestro amigo Juan con el entusiasmo que siempre le caracteriza de estar bailando en el escenario, interactuando, bueno, pues ya se va conjugando las cosas, ¿no? Y me comentabas, bueno, nos comentabas hace un momento que es una vocalista, ¿verdad? Sí, es una vocalista, nada más traemos una voz femenina, y son tres voces masculinas las que traemos. ¿Y tú cantas? Tuve que hacer la labor de venta, ¿qué crees que? No se me da mucho. Tuvimos que hacerlo porque tuvimos algunos contratiempos ahí para poder grabar algunos temas en el segundo material y tuvimos que entrar ahí al quite, pero realmente preferimos dejarle así que el trabajo a la voz principal, ¿no? Que es Rogelio, o en un momento dado Armando, que es el bajista y es la segunda voz, ¿no? ¿Cómo ves esa voz? Perfecto. ¿No entonces, sabes bailar cumbia o no? No sé bailar, pero seguramente si me meto a su TikTok de ustedes sacarían unos pasos, ¿no? Sí. Seguramente sí. Y si tienen algunas ideas igual para TikTok, son bienvenidas. Perfecto, ahorita sí es uno, ¿no, Ney? Ay, no. ¿Y cómo faltó Juan Alarcón para que hiciera uno? Sí, él bueno, sí es bueno para, sí, para hacer esos TikToks. De baile. Sí, así es. Es bastante, bastante guapachoso. ¿Cuál es el próximo evento que tienen? Ahorita tenemos, estamos en espera, de hecho hace ratito recibí una llamada, minutos antes de entrar a la cabina. Estamos en espera de confirmar evento para el 30 de este mes. Ok. Vamos para Tlalnepantla, para hablar con las autoridades del municipio de Tlalne. De ahí, todavía estamos también en espera de confirmar para el 5 de noviembre, Melchor Ocampo. Y de ahí las fechas que ya están confirmadas, bueno, viene para el 12 de noviembre, vamos a Cuautitlán, México. Vamos a estar por allá en el restaurante El Mitote, como comentaba hace un ratito, vamos a estar el 19 en la ciudad de Toluca, San Pedro Totoltepec, para ser exactos, por allá los esperamos y nos escucha gente de por aquel lado. Por allá vamos a estar el día 19, vamos a estar el día 20 en la celebración del Día del Músico, la Virgen de Santa Cecilia, vamos a estar en la colonia Luis Echeverría, por allá vamos a estar haciendo acto de presencia, Cuautitlán, México, y vamos a estar el 21 de noviembre también, en la ciudad de Puebla, en Paseo El Bravo. Vamos a estar por allá. De las fechas que recuerdo, de repente se me pueden pasar algunas. Tenemos para el 3 de diciembre estamos en Tezoyuca. Empezamos pues prácticamente ya con las festividades de cierre de año. Las empresas que quieren acabar el año, corresponder a sus trabajadores. Bueno, van a hacer una fiestecita por allá para despedir a sus trabajadores el fin de año. Vamos a la ciudad de Texcoco el 10 de diciembre. Vamos el 9 de diciembre, vamos hasta Tultepec. Bueno, vamos a estar por ahí cerquita. 17 vamos a Tellahualco y así se nos van acumulando algunas fechas. Gracias a Dios tienen fechas. Afortunadamente. Y si quieren que se presenten también con ustedes, los pueden contratar al 5618-6650-11 o al 5533-300500. ¿Y qué crees, Luis? ¿Qué pasó? Yo no sé, pero aquí ya te están echando de cabeza. Ay, y no, ya ¿quién? Están diciendo que cantas muy bien las rancheras. No. Y que bailas además. No, y luego bailar, ¿no? A ver, aquí, por aquí debe estar, pusieron la canción, nada más que ya se me perdió el título, si lo pueden escribir nuevamente, por favor. Pero dicen que cantas muy bien, y están diciendo que cante, así es que bueno. ¿Nos vas a complacer o no? Al público lo que pide. El público lo que pida. Pues vemos ahorita conforme avance el programita antes de cierre, ¿no? Claro que sí, déjame buscar el nombre de la canción tequila, ¿no? Mientras. Ya que saquen pues el tequila. Para quitarnos el miedito, ¿no? El miedito. Sí, ahorita hacemos algo. Me acompañan y cantamos algo. Y también dicen por aquí que venden cerveza para las presentaciones por si les interesa. Ah, caray, qué bien. Bueno, aquí hay una proveedora no, de cerveza. No tomamos, debemos aclarar el punto, pero pues. Pero nosotros sí, ¿no? Ah, okay. Y bueno, aquí también nos están comentando que si los van a contratar, que comenten si con animador o sin animador. No, vamos con animador. Van siempre. Siempre con animador. Grupo completo, porque todo es complemento, la música, el bailable. Siempre la gente pues se muestra más interesada, ¿no? Cuando hay un show, algo que está por ahí. Ya me dijeron lágrimas de escarcha. Lágrimas de escarcha, okay. A ver si los puedes complacer ahorita, en un momento más, antes de que termine el programa. Y bueno,
aquí tenemos el disco. Nos trajo dos discos y así son es. dos póster, ¿verdad? Traemos un poquito más. Digo, si hay alguna persona que tenga interés en tener alguno de los dos, ya sea el disco, el póster o ambos, digo, también es válido. Que mande mensajito, Nate. Que compartan programa, ¿verdad? Que compartan el programa, que comenten y les hacemos la entrega de su regalo que podemos entregar aquí en cabina. Es correcto. Perfecto, perfecto. ¿Cómo ves? Sí. Me late. También que nos manden WhatsApp en el mío y estamos en espera. A ver, ahorita quién se lo lleva. Excelente. Aquí, bueno, estoy viendo las canciones y la mayoría dicen Luis Armando Luna. ¿Tú qué son de tu autoría? Él es el mayor de mis hijos. Okay. Él es el bajista. En este segundo disco decidimos que colocara sus temas él para pues, darles un poquito de proyección. En el primer disco, las tres canciones, tres de las cuatro canciones que son inéditas de la agrupación, son autorías de tu servidor. En este segundo disco dijimos, bueno, pues vamos a darle un pequeño giro. Él tenía varios temas y pues decidimos por ahí armar sus canciones. Yo solamente pues apoyé un poquito en los arreglos, algunas colaboraciones, pero las autorías son de nuestro bajista. Muy bien. ¿Y alguna firma de autógrafos que tengan? Bueno, por supuesto van a ir firmados los discos. Sí. Todo, sí, ¿verdad? Sí. ¿Y alguna próxima firma de autógrafos que tengan de convivencia con sus fans? Fíjate que estamos trabajando en ello. Yo creo, y falta aterrizarlo un poquito, por ahí voy a hacer un pequeño comercial. No sé si Claro que sí. El próximo jueves tenemos por ahí estreno con un programa de radio que es La Hora de la Sensación. Y precisamente vamos a manejar todas esas dinámicas, ¿no? Perfecto. Firmas de autógrafos, convivencia con la agrupación, a lo mejor acompañarnos en algunos eventos en provincia, y no sé, algunas otras situaciones más que se puedan ir acumulando. No están las fechas establecidas, pero las estamos trabajando. Yo creo que a lo mejor serán pues para el cierre de año, ¿no? Diciembre posiblemente podamos estar haciendo ese tipo de dinámicas. Muy bien, pues que nos lleven, ¿no, Nate? Sí, estaría padre. Claro ahí que sí. Para hacer la aunque cobertura. Aunque sean, le jalamos los cables. Claro que sí, no. Y para hacer la cobertura, como comentan ahí, pues son bienvenidos. Exactamente. Gracias. Me gustó lo que dice aquí, bueno, el corazón con los latidos. Uh-huh. Y dice sonidos del corazón. Es el nombre del disco, Fíjate que batallamos un poquito para encontrar el nombre. El disco ya tendrán oportunidad de escucharlo. Vamos a dejar ahí en cabina los temas, a ver si les gusta a los radioescuchas. El disco lo componen entre canciones del género de cumbia romántica, como de la cumbia tipo sonidera. Quisimos conjugar algo que dijera, bueno, somos románticos, pero pues también tocamos un poquito de sonidero. Y dijimos entre varias cosas, y salió el nombre precisamente Sonidos del Corazón. Dijimos, bueno, pues a lo mejor abarcamos un poquito de lo que es la cumbia sonidera y lo que es lo romántico, y por eso se le quedó el nombre de Sonidos del Corazón. Es el nombre del segundo material discográfico. Y dinos, ¿sí está hecho con el corazón? Con todo el corazón. Perfecto. Hasta me gustó como para tatuaje, mira, está padre. Sí, Sí. Tendríamos que cobrar ahí los derechos. Ay, para sí, estar es registrado. Ya ves, no puedes, nada más si quieres el corazón y los latidos. Bueno. Sí, eso, sí, ¿no? Yo tengo, no es tan similar. ¿Y tiene algún significado el corazón para la agrupación? Pues básicamente es el logotipo del nombre. Nuestro logotipo como tal pues sí tiene un significado. La guitarra y las estrellitas pues conforman al número de integrantes, digo. El corazoncito básicamente fue pues la representación normalmente de un electrocardiograma, ¿no? Que sí. Es básicamente no sé cómo le llamen, los picos, los puntos. Y el corazón, pues, básicamente haciendo alusión al nombre, ¿no? Sonidos del corazón. Claro. Mira, que sí. No soy yo. Están pidiendo otra vez que cante, apenas ahorita están pidiendo que cante, así es que bueno. Y ahorita nos preparamos. Están sacamos pidiendo la guitarra que cantes. Y a ver, ahorita cantamos, a ver si nos pone por ahí la pista. Perfecto. Pues bueno, chicos, vamos a seguir platicando acerca de este disco, porque estábamos hablando precisamente que se compone de 10 canciones. De este disco, yo sé que todas son especiales, que todas a lo mejor te gustan, pero ¿hay alguna en especial que te llame la atención? Fíjate que sí. De hecho, yo soy, de alguna forma, pues a mí me gusta el romanticismo.
Hay dos canciones que sinceramente son las que más me gustan, y sin embargo de esas dos, pues hay una que siempre marca la pauta, ¿no? Es un tema que todavía no hemos tocado en vivo, porque pues la disquera nos los va liberando como paulatinamente, ¿no? Ahorita, por ejemplo, pues nada más tenemos derecho a promover la cumbia sensación. Hay otro tema por ahí que se llama Ella, y hay un cover que se llama Ronnie Vela. Son los tres temas que originalmente nos autorizaron a promover. Sin embargo, bueno, pues sí podemos en un momento dado hacer uso de ellos. El track 6 del disco, que se llama Fue una mirada, es una de las canciones que a mí en lo particular pues me gusta demasiado. Incluso no sé si a lo mejor lo podemos poner en cabina, que se escuche un ratito. Esa es la canción que a mí particularmente me gusta más. Todas me gustan, ciertamente, como dices, pero la que más me gusta es el track número 6. ¿Pero la cantas? Esta no la canto, amigo. Ah. Esa la canta Roger. Pero ahorita ponemos las lágrimas de escarcha, si gustan también, y pues montamos la voz en ello, ¿no? No pasa nada. Pero no tenemos la pista, no la tenemos. Si no las puedes compartir, se la compartimos a cabina, y después del corte, pues ya. Ok. Que nos las ponga, si pueden, ahí en cabina, por favor. Lo hacemos. Y bueno, vamos a ver mientras los títulos, para que vean qué títulos trae que a mí me gustaron. Es Cumbia Sensación, que es la que escuchamos al inicio. Ron y Velas, esa suena como para algo romántico. Ese es un covercito, es un cover, ya es un poquito de antaño, tal vez de los años 80 o tal vez 70, la verdad se desconozco un poquito de cuándo se hizo esa parte, pero sí es un covercito un poquito de antaño. Y aquí está la que nos va a cantar Lágrimas de Escarcha. Lágrimas de Escarcha. Cumbia Buena. Cumbia Buena es otro cover, también es otro covercito que traemos. Ella. Ella es un tema inédito de la agrupación. Ok, y luego, ¿qué es de tu hijo, Luis Armando Luna? Luis Armando, exactamente. Fue una mirada también de Luis Armando Luna. Exactamente, esa es la que te comentaba que particularmente a mí me gusta mucho. Lamento Decirte, también de Luis Armando Luna. Exacto. También es un tema romántico. Quisiera Cambiar. Romántico también. Se Acabó el Amor. Ese es duro. Ándale. Si Me Das el Permiso. Ese es un temita también romántico. Órale, o sea que el más movido se puede decir que yo puedo ver es Cumbia Buena y Cumbia Sensación. Cumbia Sensación, Lágrimas de Escarcha también es un tema ya también de antaño. Originalmente lo cantaban los Gatos Negros y decidimos hacerlo como tipo cumbia sonidera. Ay, qué padre. ¿Y qué ha sido para ti estos 4 años? Pues mira, representan mucho trabajo, sacrificios, porque de repente dejamos de hacer las cosas que cotidianamente tenemos que hacer. Incluso abandonamos un poquito a la familia, el trabajo, que es importante, pero es un sueño que se persigue, y yo lo tengo desde no sé, 14, 15 años. Hay mucho trabajo detrás de la agrupación, pero sin embargo cuando estamos presentándonos, pues la verdad es que es la satisfacción de ver un trabajo consolidado, ¿no? Y ya ver, por ejemplo, una producción musical, en este caso pues es la segunda, pues la verdad es que pues nos llena de energía, ¿no? Nos recarga la pila para seguir haciendo las cosas. Y cuando escuchamos la cumbia sensación y vamos a algún lugar donde la gente lo identifica, la verdad es que eso pues prácticamente nos reconforta y nos alienta a seguir haciendo cosas, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Vamos a un corte. Vamos a un corte, no se despeguen, por favor. Y yo. Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 6418 8280 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 6418 8280. Ahora te toca hablar a ti. Hola, soy la doctora Sandra Castellanos Morales y te invito a que me escuches en mi programa Salud y Vida Plena todos los martes a las 4 de la tarde por Proyecto Radio MX. Hablaremos sobre temas de salud, emociones, homeopatía, deporte, nutrición y todo aquello que te lleve a un estilo de vida saludable. Todo por Proyecto Radio MX, con sentido social. ¿Te gustaría que tus hijos fueran adultos exitosos? ¿O qué tal tener una mejor relación con ellos? Todos necesitamos un apoyo de vez en cuando, ¿no crees? ¡Qué genial! Soy Ana.
Trulín, subdirectora del Instituto UFI. Acompáñame todos los martes de 7 a 8 de la noche en De la mano con tus hijos. Y descubre cómo relacionarte con ellos desde el corazón. Por proyectoradiomx.com con sentido social. Te quiero ver jugar, oye bien, te quiero ver creciendo. Te necesito aquí. Antesala, el programa para enaltecer todos tus proyectos. Te invitamos a escucharnos todos los martes en punto de las 9 de la noche. Conducido por Ariadna Vázquez y Jimena Riverol. Solo por Proyecto Radio MX. Con sentido social. ¿Cuántas veces has querido ahorcar, colgarle los pies o lanzarle la chancla a tu pareja? Y horas después, besar, abrazar o simplemente caminar juntos. Aquí, en tu programa Rollos de Pareja, hablaremos de todos los temas relacionados a lo que vive una pareja en la relación humana más compleja y más romántica que existe. Escúchanos todos los miércoles a las 11 de la mañana a un servidor, Aldo Morales, y sus invitados especiales en www.proyectoradiomx.com y síguenos en nuestras redes sociales como Rollos de Pareja. Y regresamos, señores. Y bueno, como todo martes, son martes de horóscopos con Carmen Ramírez. ¿Cómo estás, Carmen? Ustedes, hola, Neir. Hola, Zeus, invitado. Hola, hermosa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo la pasaron con el eclipse? No sabíamos que había eclipse, pero... ¿cómo se llama? ¿Cómo ahorita se me pasó? Sí. Lo primero que debemos de estar atento, ¿verdad, Carmen? Eclipses, cualquier alineación lunar, astral o lo que sea, ¿verdad? Porque todo eso influye. Quiero que le digas a la gente que te escucha, Carmen, porque es importante saber todo lo que tú sabes. Diles. Bueno, pues miren, principalmente porque esas energías que están en el cielo dicen que como estás allá arriba, está aquí adentro. Entonces esas energías nos influyen en nuestra personalidad. En estas energías a veces nos provocan algún contacto físico, emocional, espiritual, un cambio muy muy drástico. Y por eso precisamente era súper importante, porque este eclipse es muy fuerte, ya que estaba en Escorpión y aparte estaba encontrándose una triple conjunción que era el Sol, la Luna y Venus. Y Venus nos habla para hacer cualquier cambio en la economía, ¿no? Aquí Escorpión nos habla que tenemos que ir a nuestra profundidad a dejar todos esos miedos, porque bueno, nosotros tenemos muchos miedos, a veces estamos con que damos el primer paso, no lo damos, vamos hacia atrás, y todo eso son cuestiones mentales que tenemos. Y para los signos de Aries, ¿qué es lo que tuvo que dejar? Bueno, tuvo que dejar aquellos periodos en donde ella se encontraba enojada y todo. Ahorita tiene el poder de la palabra para transformar todo su entorno, va a llegar más trabajo. Para los signos de Tauro, ese movimiento que está generando este eclipse va a ser un movimiento liberador para transformar su economía, pero cuidado con los excesos, porque a veces dice, ya estoy acostumbrado a tener mucho dinero y voy a derrochar. No, es momento de ahorrar. Para los signos de Géminis, es un ¿qué le invita a este eclipse? Dice, bueno, vas a tener muchos viajes y gastos por desplazamiento, es un buen momento para que le inviertas a tu inteligencia, algunos cursos ahí. Dice, inviértele, vacía tu mente, vacía tu bolsillo y incrementa tu mente, ¿no? Para los signos de Cáncer, a ti, signos de Cáncer, bueno, pues va a ser un difícil periodo donde vas a tener que decidir y hacerte responsable de tus cosas. No te quieres hacer, quién sabe qué te pasaría en este periodo, pero bueno, tienes que empezar a hacerte cargo y no tener conflictos. Se puede presentar conflictos con tu pareja o con los socios o esa relación de trabajo que ahí está. Para los signos de Leo, es hora de abandonar tus miedos y tu zona de confort. Dice, encuentra las oportunidades en el reconocimiento.
de lo que tú siempre has deseado, dice, bueno, ahí viene tu reconocimiento, pero sigue trabajando en esa autoestima. Para los signos de Virgo, es una pérdida de libertad por cuestiones de enfermedad. Tienes que cuidarte mucho, Virgo, porque ahí, bueno, si nos está marcando alguna enfermedad, bueno, alguna enfermedad puede ser no física, sino también emocional. Entonces, unos que tomes unas... ¿Qué pasó? ¿Me iban a decir algo? No. ¿No? Bueno, que tomes unas terapias holísticas y con eso vas a ver que vas a encontrar la causa de tus problemas. Para los signos de Libra, bueno, es un cambio de look. Aquí Libra viene súper exponenciada, ¿no? Ese cambio de look le trae mucha simpatía y te va a ganar la vida con mucha facilidad. Para los signos de Escorpión, esa gran transformación que le viene a Escorpión genera frutos. Bueno, está sacando todo lo malo, es como el águila, ¿no? Se está desprendiendo de su plumaje, de su pico y de todo, porque tiene que renacer para volver a ver claro. Esa transformación se le viene, después de ese renacer, se le viene un periodo de mucha prosperidad. Para los signos de Sagitario, Sagitario es un buen cambio, se va a muchos congresos, tiene muchas oportunidades, de ahí va a conocer una mujer, podría conocer a una mujer o las mujeres a un hombre que despierte toda su pasión, ¿no? Para los signos de Capricornio, cuidado con provocar el infierno en el hogar. Bueno, puede haber un gran cambio ahí en el hogar. No, y esto te puede provocar a querer vender o migrar. Cuidado, hazlo con toda conciencia. Para los signos de Acuario, es una época de aprendizaje. Pudiera llegar un nuevo integrante a la familia, ya sea un nieto que ahí estabas esperando. Entonces pudiera llegar ahí, porque también este eclipse nos... remonta que va a haber frutos, ¿no? Y para los signos de Piscis, ahí Piscis tiene que tener mucho cuidado con la salud, porque les puede ocasionar muchos desórdenes, ya que se encuentra Neptuno ahí. Y bueno, todo esto que yo acabo de decir, para los signos de Piscis lo podemos destruir y descrear, limpiando y disipando y eliminando todo eso con lo que respecto conocemos de la enfermedad. ¿Ok? Muchas ¿cómo les fue, chicos? Gracias. Pues aquí yo vi sorprendido al invitado porque él es Acuario. Soy Acuario y por ahí mencionaron la llegada de un nuevo familiar, un nieto. De un integrante. Integrante o un nieto, como me comentó. Exacto. ¿Y qué crees? Que precisamente el mayor de los de mis hijos se casa. Ándale, vas a ser abuelo. Y sí, bueno, es que... Ya les llegó la hora, muchachos. Así es. O sea que ya más atinada, ¿verdad? Sí, caray, me sorprendió mucho. No saben, No saben, Carmen es peligrosa. Sí, Zeus ya. Prácticamente se cumple. Sí, todo. Por eso explícales, Carmen, por qué es importante toda esta información. Bueno, porque toda esta información la podemos cambiar, ¿no? Cambiamos la polaridad. Cuando cambiamos la polaridad de las energías que están ahí en el cielo, pues cambiamos todo nuestro estilo de vida. Si nos iba a pasar una cosa, tenemos la oportunidad de cambiarla y elegir un millón de posibilidades. Ay, claro. Excelente. Que sí. Muchísimas gracias, Carmen. Te mandamos un fuerte abrazo, un gusto poder verte, escucharte. Y pues, ¿qué crees? Que nuestro invitado nos va a cantar. Un cachito. ¡Ay, qué bonito! Cachito, ¿no? Que se quede con nosotros. Vamos a cantar. Yo espero, el público está pidiendo que cante. Ya como no vino el vocalista, vamos a cantar. Un pedacito, si producción nos puede dar la señal de... Sí, listo. Pues vamos a escuchar esta canción que pidió nuestro amigo Juan Alarcón. Y vamos a deleitarnos con la voz de nuestro gran invitado. Amigo Juanito, al rato te marco. Vamos. Saber que tu amor me está olvidando, que tu amor me está olvidando. Siempre será difícil para mí el tratar de olvidarte.
sé, ay, qué será de mi destino. No vayas a pensar que siento pena si brota ese brillo aquí en mis ojos. Son solo dos gotitas de escarcha que brotan al saber que ya te marchas. Los ojos se me nublan al saber que tu amor me está olvidando, que tu amor me está olvidando. Siempre será difícil para mí el tratar de olvidarte. Ay, ¿qué será de mi destino? No vayas a pensar que siento pena si brota este brillo aquí en mis ojos. Son solo dos gotitas de escarcha que brotan al saber que ya te marchas. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas felicidades, ¿eh? Me faltaron los coros y nos faltaron las coreografías. No. Le fallaste. Estaba todo. Me dieron un pasito para aventarnos atrás de él, un pasito. Faltó el pasito. Bueno, aquí dice, qué bonita voz, felicidades, gracias. Contagio de alegría, bravo, un gran ritmo y con ritmo y pasión, grupo La Sensación. Y con esto nos despedimos. Muchísimas gracias, Luis, por haber estado aquí con nosotros. No, al contrario, Nate, muchas gracias por el espacio. Pues ojalá nos puedan acompañar en algún evento. Vamos a realizar por ahí las dinámicas que les comentaba. Ya les mando yo la información. Y pues ahí para que estén atentos todos los radioescuchas, ¿no? Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos los que se conectaron. Un abrazo, Zeus. Gracias a todos, gracias Luis, gracias Nate. Gracias. Y gracias a todos. Para el próximo día martes nos vemos pronto. Gracias, sí, producción. Saluditos. Bye. Chao. Recuerda, sé tú mismo. Es lo que te hace ser único. ¡Es hermosa! Te esperamos todos los martes en punto de las 2 de la tarde en nuestro programa XYZ. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok como Canal Contenidos y XYZ.